Muy bien, muy buenos días. Sergio Soto de acá de la comuna de Graneros, de Deporte Formativo. Gracias por estas 31 clases. Miércoles 17 de febrero, ya llevamos mucho camino recorrido. Agradecer a ustedes, los beneficiarios, por hacer posible este programa, porque a través del internet podemos realizar actividad física y poder conectarnos y salir del sedentarismo. ¿Ya? También agradecer a las autoridades por dejar ser parte de este gran programa que se llama Talleres Deportivos Online, ¿ya? Que nos conectamos miércoles y viernes a través de cápsulas deportivas. En este caso, fútbol formativo. No les quito más el tiempo, hacemos un repaso por los materiales que utilizaremos en la clase de hoy, que será la silla, nuestro balón de fútbol, nuestro espacio físico, 5 botellas y nuestra pita o lana de 2 a 3 metros. ¿Ya? Recordar que ya venimos con un training, ¿ya? O en este caso un entrenamiento de una capacidad física óptima para poder realizar actividad física o entrenamiento de alta intensidad. ¿Ya? Así que semana tras semana iremos aumentando la dificultad para que esto se ponga mejor, ¿ya? Así que comenzamos, clase número 31. Bien, clase 31. Como siempre, la planificación va la movilidad y activación muscular. 3 ejercicios, actividades, vuelta a la calma, elongación final y los requisitos para la próxima clase. Así que comenzamos con la movilidad, que es cuello adelante atrás durante 10 segundos. Hacia los costados. En círculos. Bien, comenzamos con hombros, atrás, adelante, dando bien, excelente, muñecas, afuera, adentro, afuera, adentro, muy bien, circunducción o rotación de brazos, hacia adelante, amplio, rápido con fuerza, hacia atrás. Frente, eso, alternando, vamos que se puede, arriba, eso es, giro, rotación, muy bien, abajo, alternando, 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, arriba de la silla. Y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Muy bien. Abajo. Flexión de rodilla. Alternando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Mantenemos separados. Mantenemos abajo. 10 segundos. Pie derecho. 10 segundos. Cambio. Muy bien, pies juntos, abajo. Excelente, vuelvo a separar. Flex con la rodilla. Cambio de pies. Excelente, lanzando de la silla. Toma el empeine, el hombro, el cuádriceps. Cambio. Muy bien,
brazo enfrente, cambio, atrás, cambio, soltamos un poquito, soltamos un poquito el tobillo hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, buena rotación, rotación de cadera, hacia los dos lados, hacia los lados, adelante, atrás, bien, ahí estaríamos con lo que es movilidad y activación muscular. Muy bien, comenzamos con el calentamiento, ya calentamiento general o activación muscular general. Comenzamos con el skipping, movimiento, ya oleación de rodillas en el frente durante 30 segundos por 15 segundos de descanso y descansamos los 15, son 5 series, 30 de trabajo, 15 de descanso, 5 series o 5 repeticiones de este ejercicio. ¿Comenzamos? ¡Vamos! De calentamiento, recordar que son 5 veces iguales de 30 segundos. Segundo, talón al glúteo o taloneo durante 30 segundos por 15 segundos de descanso, igual 5 veces. Avanzamos, talón, para que sea una buena activación. Tercero, tomamos el balón y dominamos durante 30 segundos por 15 segundos de descanso, 5 series. Vamos. Y si no sé dominar, bote. Cuarto ejercicio, dejo el balón acá, marco con una bodeguita y realizo velocidad explosiva durante 30 segundos por 15 segundos de descanso, 5 series. Vamos. De calentamiento, quinto y último desplazamiento lateral y de vuelta durante 30 segundos, pero este se repite 3 veces, ¿ya? 30 de trabajo, 15 de descanso, 3 sets. Vamos. Muy bien, y ese sería el último ejercicio de calentamiento. Muy bien, listos, calentados, activados, comenzamos con la actividad. Vamos. Muy bien, comenzamos con las actividades. Actividad número 1, salto, realizo una sentadilla, salto, realizo una sentadilla. Recordar, la
también en la quita, amar las botellas, pisar esto con el balón, abrir sentadilla, en un momento lo muestro el giro. Después, de cada 4 saltos, lance el balón a la pared y realice el control de músculo. Vuelvo, salto 4 veces con sentadilla, lanza el control. Es 1 minuto de trabajo por 15 segundos de descanso, 5 series. La idea es mejorar la potencia, ya, y control con otro tipo de superficie, muslo. Después, en la otra actividad, vamos a practicar lo que es precisión del paso. Aquí va el ejemplo: salto, sentadilla. Lanzo con fuerza, control, y vuelvo. Salto, sentadilla, 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 lanzo, control, y así hasta completar el minuto de trabajo. Comenzamos, vamos. Muy bien, comenzamos la segunda actividad. Lanzo, ya, controlo a la pared y cuando vuelvo el balón lo controlo con un empeine. Ya, empeine en parte superior del pie. Por cada botella es un pase y un control. Por cada ronda realizamos 2 pases por debajo de la silla. Ya, idea que el balón pase por debajo y mejorar la precisión del pase. Es 1 minuto de trabajo por 15 segundos de descanso, 5 sets. Aquí va el fin. Bote, pase, control. 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 Tomo el balón, lo dejo acá y realizo 2 pases intentando que el balón pase por debajo de la silla. ¿Ya? 1, 2, ya. 1 minuto de trabajo por 15 segundos de descanso. Recordar, buen pase, buen control. Vamos. Tercera y última actividad. Subo a la silla, bajo de la silla, lanzo el balón con la mano, controlo con cualquier superficie, puede ser el pie, muslo, pecho. Controlo, lo dejo en el suelo y realizo 2 autopases por debajo de la silla. Y vuelvo a repetir. Subo, bajo, lanzo, controlo, autopases y subo. 1 minuto de trabajo por 15 segundos de descanso, 5 series. Aquí va el ejemplo. Subo, bajo, lanzo. Autopase, autopase, control, bajo, control, eso, dejo en el suelo, autopase, autopase, eso, control, subo, bajo, lanzo, control con el pie, autopase, autopase, y así hasta completar nuestro minuto de trabajo. Mantener buena intensidad para que sea efectivo. Comenzamos ya. Volvemos a la calma durante 1 minuto. Buena respiración. Muy bien, volviendo a la calma, pasamos a hacer lo que es elongación final, donde separamos los pies y mantenemos abajo durante 10 segundos, tocando el suelo, cambio, cambio, todo 10 segundos, pies juntos abajo. Separo los pies, vuelvo, flexo la rodilla y mantengo durante 3 segundos.
sabio. Excelente. Bien. Toma asiento en el suelo. Pie, planta en planta. Lo mantengo ahí durante 10 segundos. Excelente. Separo. Tomo la punta del pie. Mantengo 10 segundos ahí en el pie izquierdo. 10 segundos en el pie derecho. Bien, punto, cruzo, mantengo. Para que logre el pivoto. Pata recta, rodilla al pecho. Cambio la otra. Muy bien, voy arriba. Muy bien, con la silla. Toma el empeine y el hongo. El quads. Cambio el otro. Muy bien. Brazo enfrente. Cambio. Excelente. Brazo atrás. Cambio. Muy bien. Eso sería vuelta a la calma y elongación. La idea del trabajo de hoy es mejorar nuestra técnica ya de control por superficie y aparte agregar lo que es trabajo físico. Por eso es la subida y bajar la silla, controlar con varias partes del cuerpo, la idea es que el balón no se arranque, en este caso que no se nos escape. Recordad que también cuando llevemos esto a la realidad del juego, se nos haga más fácil, ¿ya? Buena ejecución, buen trabajo, la idea es que sigamos practicando esto. Así que los materiales para la próxima clase serán los mismos. Silla, balón, 5 botellas, nuestra quinta lana y nuestro espacio físico que utilizamos siempre. Ya, agradecer por revisar y conectarse a través del internet, realizar cápsulas deportivas que fomentan el deporte. Ya, y la idea es que salgamos de la zona de confort, salgamos del sedentarismo y seamos más activos. Recordad que nos juntamos miércoles y viernes a las 11:30 a.m. Antes de despedirme, quiero agradecer a las autoridades por poder realizar estos programas, estas cápsulas deportivas, que a través de esto podamos realizar actividad física en la casa. Recordad que estamos en pandemia, que no se puede salir, no nos podemos exponer, no nos podemos estar practicar deporte masivo, así que esto es una buena alternativa. ¿Ya? Nos volvemos a juntar el día miércoles, 11:30 a.m. Se despide de acá de Graneros, de Deporte Formativo, de Fútbol Formativo, Sergio Soto.